Acá se comienzan a ver parte de las obras en la vía. Se rehabilitó hace muy poco, menos de un año. Después de más de 45 años sin trenes por este ramal. Se nota perfectamente acá. Está todo destapado del lado izquierdo. Acá se notan los durmientes, fueron reemplazados por nuevos, pero lo malo es que es sobre tierra, no le metieron balasto. Los pasos a nivel tampoco fueron renovados, siguen siendo igual. Acá se nota nuevamente que fue todo desmalezado, cambio de vía, durmientes viejos por nuevos. Acá estamos en una estación. Lo he visto abandonado. Acá siguen habiendo durmientes cambiados. Y se nota que son pocos, no todo en la totalidad. Sorprendente para un ramal que hace mucho no se le hacen obras de importancia, pero si uno ve bien, hay mucho movimiento en el tren. Ahí ustedes pueden notar en el otro coche la forma en que se va moviendo el tren. Muy fuerte. Los chiquitos a veces no se pueden mantener muy en pie, pero el movimiento denota que hay, las vías en sí sufrieron una mejora, pero no una renovación estructural como debieran. Árboles podados. Acá hay otros más. En buena hora, ¿eh? Que incluyen balasto, pero como ven, muy poco balasto y claramente no lo necesario, ¿eh?
Renovaciones. Nuevos durmientes que reemplazaron a algunos que hace 4 décadas no se cambiaban. Arribando a Valle Hermoso. Este paso a nivel fue totalmente renovado. Podemos ver que la otra vía tiene un portón, pero vemos la formación descendente. Y aquí estamos. Después de 45 años, llegamos a este pueblo con los ferrocarriles. Miren la cantidad de gente que a la hora 17 y 10 con más de una hora de demora llegamos, pero la gente lo espera. Algo histórico. Indica la hora. Y acá se queda la formación. Alerce, Industria Argentina. Y acá el hall. Una linda presentación, renovada toda. La boletería. Se la ve linda. Muy buena, muy buena. Gracias.